Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Tini Stoessel le envía una indirecta a Dana Paola. Cuando todo parecía haber terminado, vuelve a surgir el triángulo amoroso entre Sebastián Yatra, su ex Tini Stoessel, y la tercera en discordia, la cantante mexicana Dana Paola. Como muchos sabemos, a mediados de mayo pasado, Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaron a sus seguidores que su relación amorosa había terminado. A través de un comunicado que compartieron en sus respectivas redes sociales, los cantantes manifestaron: "Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina". Pero, ¿por qué se separaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel? Es la pregunta que muchos de sus fans se siguen haciendo. Y es que en redes sociales, la cantante Dana Paola ha sido señalada como la manzana de la discordia. Anteriormente, usuarios de Twitter viralizaron un fragmento de un Instagram en vivo de Dana Paola donde canta su éxito Mala Fama, donde originalmente dice que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no, yo duermo sola en mi cama. Pero en su en vivo, la también actriz cambió la letra de la canción y dijo que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra, con Yatra sí me fui. Y es que la cantante argentina Tini Stoessel generó revuelo en Twitter al publicar una llamativa declaración: "Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga, duele". En la red social se abrió un debate y sus seguidoras interpretaron que este mensaje estaría dedicado a la cantante mexicana Dana Paola, que fue vinculada sentimentalmente con el cantante colombiano Sebastián Yatra, el ex de la cantante argentina. Y es que Tini Stoessel, ex novia de Sebastián Yatra, hace alusión en su publicación en Twitter a la canción Mala Fama de Dana Paola. Ante todas las acusaciones y señalamientos, en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, la actriz mexicana pidió tanto a los fans de Tini como a los suyos dejar tanto odio a un lado. "Yo la respeto muchísimo a Tini, me encanta su música, yo creo que justamente es un punto en el que tenemos que respetarnos aunque no la conozca personalmente ni sea mi amiga. Hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer, entre mujeres hay que apoyarnos, no debe de haber odio y por favor entre fandoms no haya odio, el mundo necesita más amor". Y es que en abril pasado la cantante, actriz y modelo Tini Stoessel dejó entrever en el programa de la televisión argentina Corta por lo Sano que su relación con Sebastián Yatra no andaba del todo bien. "Siempre tuve relaciones a distancia, no solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras. Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos", comentó en esa entrevista en su momento Tini Stoessel. Y en medio de los rumores de ser la culpable de esta separación, en julio, Dana Paola y Sebastián Yatra llevaron a cabo una colaboración musical. Se trata del tema No Baile Sola. Y es que en aquel momento la intérprete mencionó: "Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locos y estamos muy emocionados. 4 meses de espera y lo hicimos. Cevitas, gracias por tanto, toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba". ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Tini Stoessel le mandó una indirecta a Dana Paola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.